soñar con lo que más queremos. Aquello ofrecer, llevar la meta a su fin y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Puedes llegar. Son días difíciles de olvidar. Sé muy bien que puedo triunfar. Seguiré con toda mi voluntad. Destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Puedes llegar. Temores por vencer. Puedes llegar. Puedes llegar lejos. A las estrellas alcanzar y hacer de sueños realidad. Y puedes volar. Seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir soñando en un rincón. Seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas,
Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, y cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estás por mi vida. Cada día un sueño nuevo que buscar. Mis apreciados tesoros cecilianos, es para mí un honor dirigir estas palabras. Primero que nada, quiero darle las gracias a Dios por permitirme compartir este año escolar 2022-2023 con esta hermosa y gran familia del Colegio Privado Cecilio Acosta. Es propicio también agradecerle a ese gran equipo directivo que lideriza esta institución educativa por permitir el honor y la dicha al ser el docente guía del quinto año sección B, cuya experiencia marcó mi rol como profesional de la docencia. Hijos de mi corazón, como siempre usaba esa frase en cada una de las clases, quiero decirles que esto apenas es el comienzo de un largo y bonito transitar por los senderos de la vida y sobre todo como futuros profesionales de nuestro país. A partir de ahora, son ustedes los responsables de su formación en cualquier rama profesional que cada uno de ustedes quiera emprender. Como su profesor, doy fe de que están aptos para la vida, pues fueron formados por un grupo de docentes y equipo directivo que día a día dieron lo mejor de sí para consolidar lo que son hoy. Mis 30 estudiantes, 30 mundos diferentes que hoy se despiden del Colegio Cecilio Acosta, porque es su misión seguir avanzando hacia la excelencia y así hacer honor a nuestro eslogan educativo, formar hombres y mujeres dignos para nuestra sociedad. No me queda más que pedirle a Dios que los bendiga, los llene de sabiduría y entendimiento en su nueva etapa de preparación profesional y los guíe por los caminos del bien. Quien los quiere, su profesor Juan Galindo. También se goza.